Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonilla en este espacio, a ti Face Express y el alcalde de Cuenca, el señor Zamora, de forma muy enérgica, por no decir cabreado, sale el reclamo del gobierno nacional y del COE nacional directamente, por los cuales los cortes que sufrieron el día de ayer, que dice que él presume que son con dedicatoria, él sí reconoce la sequía que vive el país y más directamente esta provincia sumamente importante para los contenidos, pues ellos producen mayor parte de la luz que abastece todo lo contrario, pero sin embargo ayer tuvieron un apagón bastante drástico. Hoy el presidente se repite y dice que no puede ser posible que provincias tengan luz y otros estén sufriendo de forma dedicada. Deja tu like, comparte este video y pasemos a revisar las notas. Los del río están prácticamente secos como ustedes están viendo en este momento. Muy buenas tardes, quiero saludarles. Como ustedes pueden advertir, yo creo que al menos de lo que yo tengo memoria, nunca ha habido cómo estar en la mitad del lecho del río Tomebamba, aquí a la altura del Coliseo. El puente está aquí a mis espaldas, la zona rosa, y efectivamente podemos lamentablemente caminar sobre el lecho del río, que está totalmente seco. Estamos en la mitad del río prácticamente, y como ustedes pueden ver, miren, no hay una sola gota de agua en el río. La situación es sumamente crítica, el estiaje, creo que estamos ya sobre los 62 días, me parece que vamos, de estiaje con únicamente lluvias muy pequeñas, chubascos, que en realidad no sirven de mayor cosa, porque al estar la tierra sumamente seca, estos chubascos son absorbidos de manera inmediata y no permiten que haya el caudal de agua. Quiero darles dos mensajes importantes. En primer lugar, concientizar sobre la situación en la que estamos. Otras ciudades están ya racionando el agua en diferentes sectores que hemos estado monitoreando. En Cuenca todavía no hemos llegado a los racionamientos porque hemos estado previendo algunas circunstancias, pero no estamos muy lejos de que esa situación pueda pasar. Y quiero volver a pedirte, y esta vez con mayor preocupación, sobre el ahorro que tenemos que tener sobre el agua. Si queremos que el agua siga distribuyéndose de una manera equitativa para todos, evidentemente tenemos que ahorrar al máximo. Quiero comenzar con el asunto que ha sido motivo de discusión prácticamente toda el último mes, respecto de los temas precisamente de la escasez de agua y de el llamado al tema del ahorro para poder seguir teniendo agua entre todos. Y como ustedes saben, el día de ayer vino a sesionar acá el COE nacional, lo hizo en el ECU 911, y sacaron una resolución ahí de que iban a cortar la luz en algunas provincias, incluyendo estas, el Azuay. Debo indicar que el día de hoy, precisamente, pues en varios sectores de la ciudad, nosotros nos quedamos sin luz, como seguramente muchos en sus casas habrán notado ese aspecto. Pero lo que sí tengo que indicar de manera clara y abierta es de cómo así el COE viene y en nuestra ciudad resuelve quitar los temas de energía a nuestra provincia, entre otras, y otras provincias no, cuando los que generamos la energía de buena manera para todo el país, pues es precisamente el Azuay. Espero que esto no sea un tema de dedicatoria, le he expresado ya esta circunstancia al gobernador, de que como así nosotros con cortes y otras provincias evidentemente no lo están haciendo. ¿Es esto con dedicatoria? Es mi pregunta. Espero que únicamente sea un tema que mañana y los otros días el Azuay tenga luz completa y a otras provincias se comiencen a racionar, ¿no? Si sí, sería lo lógico. Caso contrario, están viendo la cara acá a Cuenca y a la Azuay, y eso obviamente yo al menos no voy a permitir, y creo que todos estaríamos de acuerdo en ese sentido. Espero que sea únicamente un tema de percepción mía y de muchísima gente que el día de hoy lo ha dicho en redes sociales, y yo concuerdo con ese aspecto. Así que vamos a estar pendientes de que si es que ponemos el hombro, pone todo el país, no únicamente algunas provincias que puedan estarnos, por decirlo de alguna manera, viéndonos la cara. Entonces, espero que sea una mala percepción nuestra y que ya comience el lunes, martes, a indicarnos a qué provincias están cortando, cuando nosotros sí vamos a tener luz las 24 horas, como nosotros hoy día nos cortaron domingo, y las otras provincias tuvieron energía eléctrica absolutamente las 24 horas del día. ¿Y por qué? Porque esto afecta a los negocios, esto afecta a los temas de industria, esto afecta absolutamente a muchos temas. Así que eso quería compartirles de inicio y esperemos a ver cómo se desarrolla en los siguientes días, pero el mensaje es claro. Nosotros generamos la energía de buena manera en el país y no nos pueden venir a cortar a nosotros, que somos los que generamos, en desmedro de otros.
al país se los saca adelante todos y a todos nos tratan con la misma vara para evidentemente pues aportar entre todos, que es lo que corresponde. No nos olvidemos de los temas de ahorro de agua, sigamos en esa digamos, afán de poder obviamente pues generar estos temas de ahorro de todos. Según el monitoreo que ustedes han realizado, no va a llover en Cuenca. ¿Cuántos días es lo que ustedes han visto que podría durar toda esta crisis? Los monitoreos que tenemos, Doménica, en septiembre y una buena parte de octubre no se avizora, de acuerdo a estos radares meteorológicos, etcétera, que tenemos con ETAPA, que pueda darse el tema de las precipitaciones. Estamos esperando ya en una semana y un poco más el tema de la fase de la luna, donde que normalmente se generan lluvias. Esto sería pasando la siguiente semana, ojalá, y la naturaleza, como siempre ha actuado en esta fase lunar, pueda generar los temas de precipitaciones, pero ya hemos tenido episodios en donde que hemos tenido esta fase lunar y no han generado precipitaciones. Ojalá se pueda dar esto, pero no se avizora, al menos en las próximas semanas, fenómenos de lluvia, digamos, sistemáticas que puedan romper el tema de la sequía hidrológica. Porque la sequía hidrológica no es que se rompa porque hay una pequeña lluvia, no, tienen que haber cierto número de días consecutivos de lluvias y con cierto número de milímetros de, digamos, de lluvia que cae para poder decir que este ciclo de sequía hidrológica pues se pueda romper. Yo no quisiera echar leña al fuego, pero ya mucho se está rumoreando y se está diciendo de forma muy creíble de que esto de los apagones que se están dando es directamente para poder tratar de minimizar los votantes que van a verse afectados. Por eso grandes urbes se les da menos recorte. Yo no quisiera pensar de esa forma, pero créanme, con todo lo que nos ha enseñado el gobierno actual, el señor Noboa, poco podría esperarse que esto fuese muy real. Al final de cuentas, a él solamente le importa una cosa, los votos para asegurar su reelección, lo cual está muy comprometida. Por eso ahora se ve directamente la indignación del alcalde muy justificada. Sin embargo, veremos lo que pasa. Dale a tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube. Nos vemos, hasta la próxima.